Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, cerca de 200 parlamentarios latinoamericanos y del Caribe celebran la 30ª Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, donde analizan temas económicos, sociales y políticos de la región, las perspectivas para América Latina frente a los cambios socioeconómicos del mundo y una mirada a la integración de la región. El presidente del Parlamento Latinoamericano, Elías Castillo, presentó su informe de rendición de cuentas de sus 4 años al frente de Parlatino, previo a las nuevas elecciones de junta directiva que se realizarán este sábado 16. La tarea medular la he cumplido, que fue darle casa propia al Parlamento Latinoamericano, garantizarle una sede y para el cierre de estos 50 años. También se ha fortalecido la estructura del Parlatino, las relaciones con los congresos nacionales de los países. Quedan cosas pendientes, por supuesto, pero todo no se hace. Dios no hizo el mundo en un día. Siento que la democracia se fortalece, por un lado, y segundo, que se respetan las ideologías, los criterios políticos, por diversos que sean. La agenda de la Asamblea Ordinaria del organismo incluye también el papel de las comunicaciones y las nuevas tecnologías de información en la democracia y el proyecto de la Red Latinoamericana de Comunicación Parlamentaria y su primera etapa denominada Parlatino Web TV. Pero si ha bajado la inequidad por 10 años seguidos, a razón casi de un 1% anual por 10 años, y como digo, si ha hecho en un contexto internacional en el cual para el resto del mundo, si bien la pobreza iba bajando, la inequidad iba subiendo entre países y al interior. Se espera que este sábado se firme el convenio de cooperación con el Parlamento Andino y se elija la nueva directiva del Parlatino. Con esta información regresamos con ustedes a los estudios de CB24 Noticias. Buenas tardes.